Dios les bendiga, mi querida familia de la fe, Dios los guarde. Buena tarde. En esta tarde, Dios quiere que hablemos, nos quiere instruir, nos quiere enseñar a través de Efesios 4:26. Si tú tienes tu Biblia, por favor, busca Efesios 4:26, te ubicas en la cita bíblica para que podamos estudiar mejor la palabra del Señor y entender lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Efesios 4:26 dice: Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿ve? Ni deis lugar al diablo. Eso es lo que nos dice Efesios 4:26. Ahora, enojarse, airarse, no es pecado, porque es humano enojarse, airarse. Pero escuche bien lo que la palabra del Señor nos dice. Dice, airaos pero no pequéis. Una ira santa. Recuerde muy bien que cuando el Señor Jesucristo se enojó porque tenían la casa de Dios convertida en un supermercado, podríamos decir, tenían la casa del Señor convertida en una galería, como se dice acá, en nuestra ciudad, donde vendían palomas, gatos, comida, verduras. En eso tenían convertida la casa del Señor. El Señor Jesucristo no se enojó contra la gente, se enojó contra el comportamiento que esta gente había adquirido al llevar, como con esa irreverencia, mercados para vender. Así fuesen animales, fuese lo que fuese, verdura, comestibles, para vender en la casa del Señor. Y eso estaba mal hecho. El Señor se enojó. Pero ¿cómo fue el enojo de Él? ¿Cómo fue la ira de Él? Fue una ira santa, ¿cierto? Que no recopiló rencor en su corazón, que no recopiló amargura, malos pensamientos, no voy a hacer esto, aquello con ellos, no. Simplemente los reprendió, se airó por un momento, los reprendió y ya, pasó, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros. Dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Sobre nuestro enojo. Que tenemos un término de perder el enojo. Que tenemos un término de caducidad. ¿Qué significa? Que no se nos va a llegar la noche. Un ejemplo, si tú te enojaste, si yo me enojé a las 9 de la mañana, entonces van a ser las 8 y 9 de la noche y nos vamos a dormir enojados, airados, ya con rencor, con odio, con malos pensamientos. No, recuerde que antes de ir a la cama, nuestro enojo debe claudicar, nuestro enojo debe terminar. Porque ese es el término que el Señor nos da. Por eso dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué el sol sobre vuestro enojo? Porque usted sabe que a medida que va pasando, el sol va decayendo. En la tarde ya el sol está bajito. Y en la noche ya no hay sol. Entonces ese es el tiempo que tenemos para no seguir airados. Pero en nuestro diario vivir vemos que si el esposo se enojó con la esposa, eso es 2, 3 días, 4 meses, 5 meses, 1 año, y no es que yo no lo perdono, es que tengo mucha ira, no lo quiero ver. No, mis hermanos, esa no es la actitud ni el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Esa no debe ser la actitud como cristianos, y si tú no eres cristiano y estás escuchando, también es para ti esta palabra, porque si tú la estás escuchando es porque Dios te ha permitido escucharla, es porque Dios te ha protegido, es porque Dios te ha dado la vida, es porque Dios te la ha conservado y lo ha hecho con un propósito.
un propósito de que tú te conviertas a Cristo, un propósito de que pertenezcas al pueblo de Dios, un propósito de cambiar tu vida, de ser diferente. Si eres una persona iracunda, una persona que explosiva, que por todo explota, que por cualquier cosita se disgusta y se enoja, ora, clama a Dios. La palabra de Dios nos dice que la oración del justo puede mucho, y en un próximo video estaremos viendo algo sobre la oración. Entonces, lo importante hoy es que si nosotros somos explosivos, reconozcamos. Mire, el hombre sabio reconoce, el hombre sabio se educa, el hombre sabio retrocede sus malas actitudes y se aleja de ellas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? No he podido lograrlo, no he podido hacerlo, he luchado. No, con la ayuda de Dios, todo lo podemos. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi hermano querido? Entonces, el llamado, la invitación es a que cambiemos. Hay personas que tenemos un hábito de vida en el cual todo es un alegato. Todo es una discusión. Se llega a la casa, el esposo llega a la casa y la esposa está alegando con los niños, con el perro, con el gato, está alegando con la empleada de la casa, si tiene empleada, está alegando porque sí, porque no. Mis hermanos, debemos de cambiar. Esos son malos hábitos de vida que se posesionan como costumbres en nuestro diario vivir y que debemos de cambiarlos, debemos de retroceder, dar un giro, un paro en nuestra vida y cambiar. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando y nos está invitando a que mejor ejemplo que el que Él nos dejó a través de su Hijo Jesucristo, no puede haber uno mejor. El Señor Jesucristo tuvo compasión, el Señor Jesucristo tuvo amor y tiene amor y tendrá amor para nosotros, paciencia. ¿Ve? Nosotros pecamos y Él no nos va a decir, ah, no, usted ya pecó y mantiene peque y peque, no, no, con usted ya no pasa nada, con usted ya todo terminó, no. Le predico así de esta manera porque la palabra de Dios hay que predicarla de una forma sencilla en la cual todos entendamos, los niños, los ancianos, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los de la tercera edad, bueno, etcétera. ¿Ve? Entonces, nosotros como cristianos y no cristianos, amigos y hermanos, pongámonos la mano en el corazón, reflexionemos, recapacitemos y actuemos hacia una forma diferente de vivir, de ser, de tratar en lo posible de cambiar, de que el mundo vea que esa persona irónica, iracunda, explosiva que había en usted desde que convirtió a Cristo, se convirtió a Cristo, ya no existe. Ya ha orado, ya ha cambiado, ya es diferente, ya es una persona noble, una persona sencilla, una persona amable, afable, como se dice. ¿Ve? Y de esta manera nosotros vamos enseñando, no con palabras, porque del dicho al hecho hay mucho trecho y del hablar al hacer mucho que ver. Entonces, pero sí con nuestras actitudes, con nuestro buen comportamiento y nuestra buena educación, logramos con la ayuda del Señor, porque solo no podemos, logramos lo que Dios quiere que seamos. Nos convertiremos con la ayuda del Señor en las personas que Dios quiere que seamos, personas cambiadas, personas diferentes, personas educadas a través de su palabra. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios los proteja. Recuerde que me encuentra como la heredera de Dios. Feliz tarde.